Billetera Santa Fe sigue avanzando. El 1 de octubre arrancó la cuarta etapa y lo que hoy estamos haciendo aquí en el límite entre Paseo Belgrano y Paseo Mendoza, en la hermosa zona oeste de Rosario, es presentar esta cuarta etapa junto a las entidades comerciales que acompañaron desde el inicio, ¿no? Los paseos comerciales, la Asociación Empresaria, el Centro Unión de Almaceneros, todo el sector comercial que hoy ha consagrado el éxito de Billetera como un programa inédito en Santa Fe para fomentar el comercio y el consumo. Esta etapa corre hasta el 31 de diciembre, se mantienen todos los rubros, días en los que operan y los porcentajes y topes de reintegro con los que se venía trabajando. Y en la propia resolución que aprueba esta etapa, ya se fijó para el Día de la Madre, entre el 11 y el 17 de octubre inclusive, todos los días, al 30% de reintegro, va a funcionar calzado e indumentaria, marroquinería, regalería y perfumería. Son rubros que habitualmente están los lunes, los martes y los miércoles. Para potenciar las ventas toda la semana, van a ser de lunes a domingo el 30%. El año que viene va a continuar, que todavía hay rubros que restan incorporarse, como también resta incorporarse la opción de la tarjeta de crédito, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo también los sectores comerciales, principalmente de aquellos rubros que los montos de las operaciones están por arriba de lo que puede el bolsillo soportar para pagar en efectivo o al contado, como sería pagar con saldo virtual o con la tarjeta de débito desde la billetera. Así que bueno, continuamos con todos los rubros y la importancia también de destacar el rubro turismo y gastronomía, que sigue estando todos los días de la semana al 30% de reintegro. La definición de los rubros y el formato de potenciar ventas de fin de año lo hemos dejado para resolver en las próximas semanas, insisto, porque queremos seguir dialogando con el sector comercial y dialogar con las entidades bancarias y financieras. Sabemos que es un momento donde se mezclan promociones, descuentos y distintas iniciativas comerciales, en donde queremos organizarlo de la mejor manera para aprovechar al máximo posible las ventas de fin de año. La idea es que en Viví Santa Fe integre, tienen el mismo concepto, ¿no? O sea, usar la tecnología para promocionar el e-commerce, el comercio en línea, para generar ampliación de poder adquisitivo de todos los santafesinos y también con novedades como para integrar el previaje con Billetera Santa Fe. Los dos programas apuntan a lo mismo, esto es, se sale con demanda, se sale con capacidad de compra del salario. O sea, luego de la crisis de la pandemia, lo que sobreviene es una crisis económica aguda y hay dos maneras, o ayudamos a la oferta o ayudamos a la demanda. Nosotros entendemos que ayudando a la demanda, como es el objetivo de Billetera Santa Fe, esto es que tengamos más plata los santafesinos para consumir, de esa manera recuperamos actividad económica comercial y con la actividad económica comercial recuperás la actividad industrial que son los proveedores de estos comercios. La segunda cuestión es que el turismo es una de las de los elementos que más va a crecer en los próximos meses, porque fue la que más cayó. Venimos a un fin de semana largo, hay una muy buena tasa de ocupación y nosotros con Juan estamos pensando que efectivamente todo lo que se movilice a través de la plataforma va a tener algún tipo de oferta exclusiva y de promoción exclusiva, no solamente de alojamiento, actividades de vivisantafe.com, que los invito a que la vean, sino que estamos incorporando y ya estamos hablando para incorporar algunos espectáculos, tanto deportivos como artísticos, recitales. Tenemos en San Justo, por ejemplo, se están vendiendo entradas ya para un fin de semana de Doma. En definitiva, nosotros creemos, y es absolutamente gratuito para todo el sistema y para toda la cadena del valor del entretenimiento y el ocio.